Aquí tenemos un equipo marca Must de X Electric con sistema solar integrado. Este equipo se le dañó la tarjeta electrónica, la cual es esta, y la hemos modificado internamente. Hay un video para ahí, el primer video, que especifica la parte interna de trabajo. Entonces aquí vamos ahora a ver su funcionamiento. Ya terminado. ¿Qué hacemos? Vamos a conectar los 24 voltios. Acá hace un chequeo, suena el relay. Aquí le doy a encender. Ahí está encendido. Tiene un consumo solamente de 2 amperes el equipo. Y está trabajando excelentemente bien. Vamos ahora a probar con los paneles solares. Aquí voy a ponerse los paneles. Tengo 37.75 voltios. Subimos el break para que la energía cruce por aquí por los cables y alimente. Y aquí está haciendo un testeo. Está testeando. El bombillo verde está encendido. En un ratito va a sonar un relay. Ahí sonó el relay que entró. Está testeando. El voltaje va a empezar a subir en un momento. Ahí va. Se quedan 28 voltios. 28.1, algo así. Excelente. Está trabajando excelentemente bien el equipo. Vamos ahora a poner la batería. Ahí le ponemos la batería al equipo. Vamos a ponerle algo de consumo. Bien, llevamos al equipo funcionando. Aquí lo apago, lo enciendo, apago, lo enciendo, lo apago, lo enciendo. O sea que está excelente, es pulsado. Tiene la modalidad solar también que se le puede agregar. Por ejemplo, ahí está ahora en modo solar, como se puede ver. Por eso bombillo está parpadeando. Vamos a deshabilitarlo, lo presionamos aquí 20 segundos para que quede normal. Apago, enciendo, dejo presionado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mira, el bombillo se quedó totalmente fijo. Entonces ya ahí está normal. Vamos ahora a ver cómo se comporta. Para hacer la CD, CD transfer, ahí está reconociendo el voltaje de línea, entonces siempre te está parpadeando. Y luego va a encender el bombillo y dice charger. Ahí encendió. Bien. Nota, cuando este equipo está en modo solar, él deshabilita el cargador interno. En este caso ahora está usando el cargador que el mismo equipo tiene. El cargado a través de línea. Está trabajando excelentemente bien el equipo. Luego ese bombillo que está parpadeando, así empieza a parpadear un poco más rápido. Luego se queda fijo. Ahí prende el abanico. Ahí entonces empezó a cargar la batería. Sí, ahí está cargando. Ahí está consumiendo. Hoy sí, vamos a apagar este bombillo. Ahí está consumiendo, que es el típico de guagua en carga. Bien. Y los paneles están aquí en 31 voltios, 4 y pico de amperes. Estoy poniendo un solo. Si quiero agregar más paneles, agregué otro, ahí agregué otro, ahí agregué otro. Y ya estamos cargando en 12 amperes. 14, 16. Bien. Excelente. Bien, como es una prueba, vamos a no forzar nada. Bien. Vamos entonces ahora a hacer la transferencia. Voy a tumbar la línea eléctrica. Y vamos a ver el transfer. Mira, aquí el voltaje de línea que yo tengo es 105 voltios, 104. Cuando tumbe aquí, ahí su transferencia. Ahí el voltaje está en 119.8 voltios, estable. Aquí ponemos bombillos. Bien. Vamos a ponerle.
Ahí tenemos 1000, 2000, 3000 watts, 4000. Ahí el equipo empezó a parpadear rápido porque le puse 4000 watts y entonces activó lo que se llama el overload, que eso movió parpadeando así. Así que no tiene que enviarle nada a nadie. Está full y completo. Eso es lo importante. Si es en modo solar, en vez de activar el overload en modo solar, lo que hace es que pasa a línea para que al cliente no se le vaya la luz si hay energía eléctrica de la calle. Bien, eso es todo.